Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por estar aquí en este domingo. Y bueno, habíamos dejado mucho tiempo de tocar y cantar, porque uno pasa por un proceso, pero queremos retomar nuevamente esto. Vamos a cantarle al Señor. Thank you.
donde quiera que vas. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria. Si quieres, Señor, límpiame. Para un padre, para una madre, no importa cómo sea su hijo. No importa quién lo que sea. El conocimiento mata. El conocimiento destruye. El conocimiento odia. Y aquí yo estoy matando pájaros esta mañana. El conocimiento, mi hermano, cuando la persona ha llegado a un conocimiento intelectual de este mensaje, el conocimiento lo destruye. Fuera que lo envanece, lo destruye. Y entonces cuando tiene problemas, no sabe cómo solucionarlos. Y entra en el terreno del enemigo. Ojalá Dios nos ayude esta mañana. Amén. ¿Desea usted que el brazo de Jehová se revele? Amén. Y si se está revelando, dele gracias a Dios en su corazón. Que no es lo que usted quiere, es lo que Dios quiere hacer en su corazón. Su siervo dijo: capten esas dos escrituras. Capten Isaías 53 y capten esta escritura de Mateos 11, 25. Capten esas dos escrituras. ¿Quién ha creído
a nuestro anuncio. ¿Quién ha creído que habrá un rapto? ¿Quién ha creído que Dios tiene que sacarnos de esta tierra? ¿Quién ha creído que Dios lo puede cambiarlo? ¿Quién cree que para Dios no hay nada imposible? Dios es el Dios de lo imposible. Pero una cosa es creerlo y el intelecto destruye. Por eso esto es un aviso que doy para mí. Por eso yo siempre he dicho, Dios permite a veces en la familia o en alguna familia darnos hijos o darnos familiares que sean contradictorios a nosotros. ¿Y sabe por qué Dios permite eso? Es para que aprendamos la lección. Que yo sin Dios no puedo hacer nada. Pero el conocimiento pa. ¿No es cierto? Es como estos días llegó un hermano a mi casa muy derrotado y le dije yo, hermano, lo que sucede, nosotros tenemos que no decir nada. Así es. Si cuando no hablamos nada, cuando tenemos las cosas en contra, el mejor camino, nosotros creemos que hablar. Creemos que poner la palabra. No, mi hermano. Dice su siervo cuando su esposa estaba enojada. Y esto, ustedes ven que él está hablándole. Él dice, fue, le tomó el hombro y le habló palabras suaves. Cuando su esposa tenía mal carácter, el hombre no fue a hablar la palabra que tenía, no, le habló que la quería. Oiga, pero es contrario. Pero ¿cómo voy a creer esta vieja que me insultó? Pero ahí se ven las dos etapas. Se ve la etapa intelectual y la etapa del mensaje. Porque la parte intelectual, yo a mi vieja cuando no entendía, mira, si no me entiende, te vas. ¿A dónde estaría hoy día, hermano? Quizás con dónde estaría perdido en el mundo, enredado. Amén. Y doy gracias que no se fue. Pues. Amén. Pero mi conocimiento es, si no te sacas, si no hagas nada, ¡pum! ¡Pum! Eso es lo que pasa, hermano. El conocimiento mata. Envanece. Pero cuando Dios baja, no hace ver bueno. Yo también antes era así. Pero yo no veía la parte que yo fui rebelde con mi padre o con mi madre, aunque estuve 3 años viviendo solamente con mi padre. Y con mi madrastra. Uno no ve que fue rebelde, fue testarudo. Ve la parte positiva nomás. Pero cuando llegamos a la palabra nos saca lo que no tenemos. Oiga, la palabra nos saca carácter. Y a veces Dios permite que nuestros propios hermanos nos saquen carácter. Y si uno no se queda del lado de la palabra, si no se humilla, si no ora, entonces, ¿para qué está parado aquí arriba? Amén. No, a Dios no le sirve.
un hombre testarudo, un hombre intelectual, no sirve. Porque ese hombre tiene que aprender a esperar en Dios. Que la obra no es de él, la obra es del Espíritu Santo. Porque el hermano que está delante dice, ¿cuándo va a cambiar este hermano? Porque y es que me causa problemas que anda hablando mal. Pero el que ande hablando mal, el que diga cosas, lo va a ayudarlo a él. Entonces yo le digo a algún hermano, es que saben que los hermanos, es que el hermano me quiere mucho, le digo. Pero en mí no tiene que haber odio. No tiene que haber amargura. Entonces cuando usted tenga su batalla en su familia y quizás tenga una hija, un hijo que habla mal de usted, usted diga, es que mi hija me quiere mucho. Tiene que llegar a vencer ese odio. Porque vemos, dice la Escritura, si no me equivoco en la Escritura, imposible que no vengan escándalos. Pero dice, ay, ¿por qué viene? Lo que me está diciendo, tú no te metas en ese lío. No te metas a hablar y entre en el mismo espíritu de esa persona. Porque esta obra no es nuestra. Esta es obra del Espíritu Santo. Capten, dijo su siervo. Capten esas dos escrituras. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Yo anoche meditaba, sí, Señor, seguimos con cinta o hablamos, Señor. En una le dije, bueno, tú sabes mejor que yo, le dije, lo que tú quieras. Amén. Y aquí estamos parados. Creyendo que Dios nos ayude. Y estamos orando para que Dios nos ayude a todos. Pero su siervo dice, capten esas dos escrituras. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora entonces Jesús le dio gracia a Dios que él había escondido los misterios de los sabios y de los entendidos y los revelaría a los niños que quisieran aprender, porque así le agradó a Dios hacer eso. ¿Está contento por eso? ¿Le da la gloria? No es usted que va a revelar la palabra, es Dios que va a revelar la palabra. No es usted que va a cambiar a su hijo, no es usted que va a poder cambiar, es Dios que me va a cambiar. Tenemos que dependemos completamente de él. Su siervo dijo, de esta lectura de la Escritura yo saco este texto. Dios escondiéndose en simplicidad, luego revelándose él mismo en la misma. Dios tiene que esconderse en usted y en mí, en pellejo humano. Y luego revelarse el mismo en la persona. Para que no haya ninguna gloria de los hombres. Toda la gloria sea a Dios. Pero el intelecto llega a pensar que él es el que hace la obra. El intelecto llega, él el que sana.
El intelecto lo llega a ver que Él es el que discierne. Y por eso que este último año yo he estado repitiendo esta escritura. Yo nunca, dijo su siervo, he sanado a nadie. Amén. Amén. Y ahí, ¿cómo queda lo menos? ¡Ay, yo tengo un don de sanidad! ¡Qué don! Y se van a gloria, hermano. Amén. No, si Dios me usó. Dice, Dios puede tomar a un hermano en profecía hoy día y no hacerlo más. Y la gente cree que ya ese hombre... No, mi hermano, Dios hace como Él quiere. Amén. Perdón, hermano Rafael, no se me enoje. Se imagina que mi hermano Rafael diga, tengo un don de resurrección. Porque un día oró por una niña que murió y después resucitó. Ah, pero, oh, qué grande, hermano. No, mi hermano, el grande es Dios, mi hermano. Dios puede utilizar a cualquier hermanito, al más sencillo, al más humilde. Pero la gente lo envanece y lo engrandecen y lo sacan fuera. Si el hermano no está bien parado, lo sacan fuera. Gracias a Dios que mi hermano está bien parado. Amén. Él sabe que Dios se puede hacer lo que Él quiere. Amén. ¿Ve? Es la misma, miren, debido a la cinta lo sigo repitiendo. Así que debido a la cinta, ¿ven ustedes? Porque ellos lo están grabando, ¿ven? Es Dios escondiéndose en simplicidad. Amén. Y luego revelándose Él mismo en la misma. En la misma escritura que se revela, se esconde y está manifestado. Amén. Es extraño pensar cómo Dios hace tal cosa como esa. Dios se esconderá en algo tan sencillo que causará que los sabios fallen en verlo por un millón de millas. Y luego vuelve a eso, o alguna cosa sencilla. Es la simplicidad de su manera de obrar. Y vuelve a revelarse a sí mismo. Pensé que tomaría un texto para que pudiéramos estudiar esto antes de entrar en las grandes enseñanzas de los siete sellos. Muchos fallan en verlo por la manera en que el mismo se revela. El conocimiento, como dijo su siervo en el mensaje, sonido incierto, no le crea su mente. Ahí está, hermano, me tira aquí la triple naturaleza. La mente nos traiciona a todo. Y cuando nos damos cuenta, tenemos que arrepentirnos. Amén. Con razón, Pablo dijo: cada día muero. ¿A qué estaba muriendo Pablo? A su cuerpo, a su mente, a su manera de ser. Porque Pablo deseaba que Dios fuera el que se revelara. Y dígame usted que no es una gran verdad. Cada día nosotros estamos muriendo. Y como dije el domingo pasado, si hay hermanos o personas que piensan de esta manera, que nosotros somos muertos como cantamos, yo le digo, bendito Dios. Porque tenemos esperanza.
Amén. Pero lo mejor que yo les puedo decir a ustedes, ustedes no imiten a otro. Yo he estado en convenciones y están todos bailando. Hermano Flores, hágale así, hermano Flores. No hay ni problema. Si no tengo problema, yo muerme, hermano. Pero la imitación no es algo que nazca. Es algo que imitamos. Yo te pregunto, si tú o yo, aquí en este mismo momento, Dios bajara su presencia, ¿cómo te moverías tú? Y muchos creen que la presencia es cantar, es bailar. No, la presencia de Dios no es nada que ver, hermano. La presencia de Dios a ti te humilla. La presencia de Dios te hace reconocer que tú no eres de nada. Puedes llorar, gritar, correr, pero hermano, hay algo que tú no lo imitas a otro. Pero hoy día la mayoría de las congregaciones quieren imitarle a otros. Y si vemos el orden que Dios dejó establecido, eso no lo dejó. Entonces el hombre, el primer hombre que llegó aquí a Chile, mi hermano, y venía de estar predicando en el Perú, oh, dijo, todos estos están muertos. Y aquí agarraron lo mismo. Estoy hablando del año 80. Les gusta la imitación. Les gusta la personificación del cristianismo. Les gusta imitarles como canta el otro. Les gusta cómo se mueve el otro. Pero algo que nazca genuino. Una vez los jóvenes fueron a una iglesia hermana y le dije yo, cánteme el primer corito, solo creed. Lo primero que hicieron algunos, los criticaron. Y criticaron el corito lema, mi hermano. Que William Branham tú te da. ¿Cómo pueden ser tan deschavetados, mi hermano? Tan sin revelación. El conocimiento intelectual los tiene invadidos, mi hermano. No imite, mi hermano. Amén. Que nazca algo genuino. Por eso que su siervo dijo, si el del lado está callado y usted grita, grite, mi hermano. Pero no imite, que el del lado grita. El pastor se mueve, todos se mueven. No, hermano. Sea natural, mi hermano. Si usted canta de una manera, no imite como cantan los otros. ¿Se imagina que yo quisiera imitarle como canta mi hermano Flores? ¿Cuándo lo voy a imitarle? O como canta la hermana, se me olvidó su nombre, hermano. Hermana Rosa. No, cada uno canta. Y yo tenía mi mejor sinfonía en el campo, mi hermano. Los pajaritos cantaban, la diuca cantaba, la tenca cantaba, el pato cantaba y yo también cantaba, mamá. Y yo creo que ellos estaban recontentos, mi hermano, porque escucharon una voz diferente. Amén. Yo trabajé años en los totorales y había un pajarito que tenía 7 colores, chiquitito, muy bonito, y hacía unos nidos, mi hermano.
y cantaba, pero como los dioses. Tiene una voz fina. ¿Ve? Y luego salía Jorge Flores cantando. Oh, allá en el rancho grande. Va. Pero claro, amén. Ya Dios me cambió la teología después. Llegué al mensaje. Ya me cambió el mensaje. Ah, y ya cantamos Malaquías 4:5. Revelación 17. Amén. Solo creed. Amén. Dios va cambiando el repertorio. Pero no cambia la persona, cambia cómo se debe adorar. Entonces, los hombres se desvían. Y creyentes aquí mismo en la iglesia se han desviado porque no han sabido valorar qué es lo que es revelación. ¿Y qué es lo que es intelecto? Revelación a mí, a ti nos humilla. El intelecto nos sube. El intelecto nos envanece. Porque aquí tenemos en nuestro cuerpo interior, tenemos 5 avenidas que están conectadas con el cuerpo exterior. Mire, la vista está aquí afuera y se conecta inmediatamente con la imaginación. ¡Pum! Se hace un campo. Pero eso no es de Dios, mi hermano. Es del cuerpo. Dice su siervo, aquí en el alma, Dios trabaja solamente con 2. Duda o fe. Pero no pueden estar los 2 juntos. Por eso que un creyente aquí adentro, sellado con el Espíritu Santo, ya la duda está afuera. La imaginación está afuera, todo esto está afuera. Y él sabe que esto de que afuera no lo va a salvar. Lo que lo va a salvar es la vida. Cuando Dios entra aquí adentro, él toma el control del cuerpo. Porque él me ha sellado. Y ya usted no hace lo que usted quiere, ya no interpreta lo que usted quiere. Y si usted viene una revelación a su mente, una imaginación, usted se pone a orar, Señor, dime dónde está, yo quiero saberlo, no quiero hablar algo de mi propia cuenta. Amén. Porque él está sujeto ahora a quién, este cuerpo se sujeta aquí. Pero si este cuerpo aquí adentro no ha nacido en el reino, ¿a quién se va a sujetar? Es un carnívoro, hermano. Todo lo encuentra malo. Va a otro grupo. Ah, dice que hermano Flores, nadie se mueve. Ah, que el hermano Flores tiene puros cantos muertos. Ah, que eliminan al pastor. Y no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Falta un nuevo nacimiento. Amén. Dígame amén. Como le hablaba el domingo a los jóvenes, un creyente aquí, mi hermano, que no tenga el Espíritu Santo, va a pasar besándose, por mano. Va. Con cualquiera se va a besar porque no tiene control su cuerpo. Su cuerpo está llamado a la lascivia. ¿Vos que les cambió la? Les cambió la el carácter, hermano. Cuando el creyente no ha nacido de nuevo, anda mirando a una. Aquí está soltero, ¿cierto? Mira una, será, mira la otra, será, y de repente está enamorada de 2, de 3, no sabe cuál. Ese creyente no sabe dónde está parado. Le falta el Espíritu Santo. Dígame amén, por más.
Por eso es que muchos casados caen en adulterio porque no saben todavía quién es su esposa. Se casaron por necesidad del cuerpo, pero nada más. No tuvieron revelación. Dígame amén, mamá. Si le estoy hablando de mentira, conversen. Pero esto es lo que sucede. Yo fui al Perú años atrás y prediqué 15 mensajes en 10 días siendo sellados con el Espíritu Santo. Y cuando somos sellados con el Espíritu Santo, nunca, nunca en tu cuerpo vas a permitir que algo te corrompa. Porque ahí adentro está el Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu Santo, nunca un pastor se va a corromper, mi hermano. Y va a pensar que el hermano José está mal. ¿Qué dije? Amén. ¿Lo cree? Amén. Porque no lo dijo el hermano Branham, dijo que su hijo iba a ser profeta. Entonces andaron un intelectuales, porque no, todavía no nacía José. ¿No habrá dicho el Señor? ¿No habrá sido Josefina? ¡No! Dijo él. Dios me dijo José. Y él tomará mi Biblia. ¿Cuánto cree? Amén. Con todo mi corazón, Padre. Oye, oh, ya. Eso es lo que nos estremece. Dios dejó todo establecido. Cuando un creyente no es sellado, mira, tu padre no es tu padre, porque si fuera tu padre, te amaría, te daría regalito. Como no es tu padre, entonces el diablo viene a hablarle, no es tu padre. Por eso que no te quiere. Pero cuando ese hijo es sellado, él sabe que no importa cuán malo sea su padre, pero es su padre. Y va a desear que su padre se convierta. Si el problema está aquí, mi hermano, está aquí. Cuando Dios sella, esta avenida se cierra. Cuando un corazón no está sellado, está esta avenida abierta. Y es por eso que donde el hermano Luis Salcedo, cuando llegué a predicar el 14º mensaje, me puse, Dios me llevó y me llegó a enfrentarme la gracia con la ley. Aleluya. La ley, el toro Miura. La gracia, William Branham. Y estaban frente a frente cuando él entró al cerco de él. El toro ya era uno que ya había corneado, ya no cerraba los ojos. Entonces el toro lo vio, ya empezó a miércoles. A tirarle textos bíblicos, a tirarle cosas. Y el profeta reconoció que ese no era su lugar, lo respetó. Y luego que lo respetó, le pidió perdón. Se humilló. Amén. Y eso es lo que no ven algunos. No importa cuán duro alguien sea, la gracia es humillarse. Y cuando su siervo se humilló, sabiendo la posición que él tenía, le ordenó al toro que se hincara hasta que él volviera.
El problema está que hoy muchos padres o madres no quieren humillarse. Amén. El problema está que hay muchos hijos, hijas que no quieren humillarse. Porque cuando Dios entra aquí adentro, mi hermano, Dios te sella. Y este sello no es para un día ni dos, no es de reunión en reunión, hasta el día de la redención. Porque cuando Dios te sella, este sello, el único que lo puede romperlo es Dios. El problema está que este creyente nunca fue sellado. Este creyente llegó a ser un hombre con mucho conocimiento, muy intelectual, aún con el mensaje, muy ungido. Nada más. Dios lo usó en sanidad divina. Dios lo usó para hallar gente. Pero le faltó algo. Al final, dice su siervo, Judas mostró sus colores. ¿Pero quién mandó a predicar a Judas? Dios. ¿Quién lo mandó a orar por los enfermos? Dios. ¿Quién escogió a Judas? Dios. Pero cuando llegó la hora de que su corazón fuera sellado, entró la codicia. Amén. Entró la vanidad. Yo voy a ser más grande. Mira, ahora todo ese concilio, ese rabino, esos rabinos, todos me van a ver que soy grande, porque yo lo voy a entregarlo. Mire el diablo cómo lo engañó, mi hermano. ¿Y ustedes creen, como dicen los hermanos unitarios, que si Judas se arrepintió, se salvaría? Se arrepintió, pero ya era tarde. Es lo mismo que yo digo, si yo pillo, hermano Marco, ¿se llama tú? Si yo pillo al hermano Marco, que anda con una niña solo, y yo después le digo, hermano Marco, ¿por qué tú andas con una niña solo cuando un profeta nos enseñó esto y esto? Entonces yo pillé al hermano Marco, de acuerdo a la escritura profética, fuera de lugar. Y él dice, me arrepiento, hermano, no lo voy a hacer más, pero está fuera de lugar. Él está confesando porque yo lo pillé. Pero otra cosa es confesar que nazca. Y sabe, muchas vidas no son cambiadas porque los pillan. Y no cambian porque tiene que nacer. Acá no cambió, mi hermano. Y Dios le dio la oportunidad para que cambiara. Pero cuando Josué lo llamó a censarlo, ¡a dar! ¡Da gloria a Dios! ¿Qué a dar gloria a Dios? Acán. Si sabía que tenía el robo en la casa, tenía esto, ¿verdad? Había desobedecido la voz, mi hermano. Había más de 30 muertos en el campamento. Todo por culpa de él. Cuando alguien se pilla, téngalo muy en cuenta, los hermanos que me están escuchando alrededor del mundo, y ustedes. No es una obra de Dios. Es una obra intelectual. ¿Cuándo es Dios? Cuando la persona viene por sí mismo. Cuando nace en su corazón, Dios está ahí trabajando, arrepentiéndolo, y ese hombre viene y confiesa.
Por eso que la Biblia, el que confiesa y se aparta, este alcanzará misericordia. Pero este hombre que es pillado, después vuelve al tiempo a la misma andanza. Porque nunca fue Dios que lo arrepintió, fue el hombre que lo pilló. Porque la obra no es de nosotros, la obra es de Dios. El brazo del Señor no se ha revelado todavía en este corazón. Por eso que los hermanos que son pillados por otro hermano, ellos son hermanos que tienen que orar mucho más que el que confiesa, por el que el que nace. Porque el que pilla se manufactura. Ya. No es un gran mensaje esta mañana, pero que va a sacar roncha, va a sacar roncha. Yo ayer bajé a ver a mi esposa la pieza, porque ella está viviendo en el primer piso y yo estoy en el segundo. Y no me doy cuenta, mi hermano, cuando me pego un cabezazo en una, ¿cómo se llama? Una repisa que puse, mi hermano, y quedé medio groggy, hermano. Me fui para el baño, me mojé, y aquí tengo la marca, un lío ahí. Y luego salí, fui a entrenar, y me pego en otro golpe, otra vez. Me pegué 3 golpes esa mañana. ¿Ah? Cuando nos pillan, andamos groggy. Pero cuando Dios baja, nos da vida. ¿Lo cree o no lo cree? Puedo demostrar contento. Demostrar agradecido. Y ustedes deben decir, gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque puedo ver tu palabra. Puedo leer lo que tu siervo dijo y ahora lo puedo ver también en mí, Señor. Veo que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Veo, Señor, que tú estás corrigiéndome. Te doy gracias. Termino. Terminando el ejemplo del Miura, y esto lo estoy predicando por un hermano aquí en la iglesia. Terminando el ejemplo del Miura, Dios me hace mirar a la congregación y veo una hermana que estaba en contra de su marido. No quise hablarle al tiro, me quedé calladito. Y orando y como Dios iba moviendo, Dios vino. Y dije, hermana anciana, ¿dónde está tu marido? Allá está. Vengan los dos para acá. Y empecé a hablar. Cuando Dios trajo la simiente, trajo los animales al arca, Dios saca el odio. Saca la amargura. Saca los rencores. Y luego tomé los 2 varones y me puse en el lugar de Noé y me fui a la puerta con ellos. Los saqué afuera. Y ahora aquí viene el señor León y la señora Leona entrando. Del momento que Dios los trae a los 2 al arca, Dios saca el odio. Dios saca la amargura. Dios saca el adulterio. Dios saca el deseo de mirar la carencia ajena. ¡Amén! Dios quita la duda. ¿Será esta mi esposa o no será? No, en el momento que Dios nos encontró, Él sabía. Y algunos yo le digo, salieron fructíferos porque
le faltan dos costillas, tres costillas. Me perdona aquí los hermanos, porque hay varios. Amén. Amén. Pero cuando Dios sella, vemos la realidad, mi hermano. La realidad, vemos el deseo de que la otra persona también entre. No que siga nuestras costumbres, queremos que entre a la palabra. Por eso que cuando Dios sella un corazón, Dios a esa persona, aunque no quiera hacerlo, lo hace más humilde. Porque él se va a encontrar entre su naturaleza y la de Dios. Y él, entre más este de que afuera se ponga rebelde, Dios más lo va a apretarlo. Porque ya no el hermano, en la iglesia, ni el pastor, es Dios quien te está apretando. Y entre más tú quieras seguir con tu porfía, oh, profeta, quería venir, en el mensaje parado a la brecha, él quería venir, salir como Juan el Bautista, venir con barba larga, profetizar y luego irse. Quizá andar todo andrajoso. Y Dios le dijo, yo no te hice así. Ahí en el 63, y si tú no me obedeces, va a ser peor que ese borrachito amigo. ¡Botado! Porque ya Dios lo había castigado al profeta. Ya Dios le había quitado su esposa, su niña, por ser desobediente. Y si Dios lo castigó, mi hermano, ¿quién eres tú para creerte más grande? Y ahora en el 63 él está con esos capillitos y es con Billy Paul, y ahí Dios le baja y le habla que si él no vestía como era para esta edad. Por eso que hay muchos que quieren imitar a... Yo le digo, tengo una monita para que sea para la Felice. Algunos quieren imitar y andan con esos redonditos y con esos cachitos de cabra abajo. Y usted ve la televisión, todos los grandes predicadores están así, a la moda, por mano. ¿Y cuándo Dios dijo que un predicador fuera modisto? Ve al profeta, quiso venir de barba, venir sucio. Y el Dios le dijo, no, hijo, si tú no me obedeces, va a ser peor que ese borracho. Se lo dijo en el año 63, en el mensaje parado a la brecha. Lo cual significa, si tú y yo, mi hermano, no queremos obedecer, ¿a dónde vamos a llegar, mi hermano? Nos queda rendirnos. Si todo el propósito de Dios, mi hermano, es que tú y yo nos rindamos. El propósito de Dios, ¿cuál es, mi hermano? Que tú reconozcas que sin Él no eres nada. No eres tú, no eres yo, es Dios que está aquí. Dios quiere que tú reconozcas que no eres nada. Es verdad. Hay dos seres, hay dos peleas. Hay una pelea que afuera y una pelea adentro. Y el profeta está teniendo esa pelea. Y Dios le advierte, si no me obedece va a ser peor y andar botado, borracho ya. Dios quiere que tú y yo obedezcamos.
Dios quiere revelar tu palabra y que no seas más grande que el otro. Amén. Se me fue la hora. Es extraño pensar cómo Dios hace tal cosa como esa. Dios se esconderá en algo tan sencillo que causará que los sabios fallen en verlo por un millón de millas. Y luego vuelve a eso alguna cosa sencilla en la simplicidad de su manera de obrar. Y vuelve a revelarse a sí mismo. Pensé que tomaría un texto para que pudiéramos estudiar esto antes de entrar en las grandes enseñanzas de los siete sellos. Muchos fallan en verlo por la manera que él mismo se revela. Miren, los hombres tienen sus propias ideas de qué debería ser Dios y qué va a ser Dios. Y como he hecho esa antigua declaración muchas veces, que el hombre todavía sigue siendo hombre. El hombre siempre está alabando a Dios por lo que él hizo y siempre mirando hacia adelante a lo que él hará e ignorando lo que él está haciendo. Ven de manera que ellos fallen en verlo. Ellos miran al pasado y ven qué gran cosa hizo él, pero fallan en ver qué cosa tan sencilla usó él para hacerlo. Ven, luego ellos miran hacia adelante y ven una gran cosa que viene, que va a suceder, y 9 de cada 10 veces ya está sucediendo ahí mismo alrededor de ellos. Y es tan sencillo que no la reconocen. Amén. Como podríamos decir esta mañana, Dios está trabajando aquí esta mañana. En usted y en mí. Amén. Como yo les puedo decir esta mañana, Dios está misma, en este mismo segundo, Dios ya te raptó. Es la palabra la que te saca de esta dimensión. ¿Qué estamos esperando, hermanos Flores? Que venga Dios, nos transforme y nos saque de esta tierra. Pero usted ya, con lo que Dios está ahí adentro, ya su cuerpo está siendo transformado. Como dice nuestro hermano Pablo, en Romanos 12. Amén. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Amén. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. ¿Dónde están los verdaderos corderos aquí esta mañana? El tema que yo quería predicar esta mañana es: una oveja no puede guiarse a sí misma. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Usted esta mañana está aquí con su cuerpo. Ha dejado hora de dormir. Y quizá usted está demasiado cansado, trabajó los 6 días, pero está aquí esta mañana presentando su cuerpo en sacrificio vivo. Quizá usted ya no tenga ánimo para nada,
pero no importa, pero aquí está mi cuerpo, Señor. Aquí estoy, Señor, me estoy presentando como una oveja en sacrificio vivo, sacrificando mis comodidades, sacrificando mi estómago, no tomé desayuno, Señor, o sacrificando mis hijos, que fui hartado con ellos, pero los dejo, pero estoy aquí, Señor. Estoy en el mejor lugar que tú me has dado, Señor. Estoy en el lugar que tú dijiste, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Podía me quedar con mi tío que me visitó, podía me quedar con mi mamá que me visitó, pero estoy aquí en tu casa, Señor. Porque tú quiero que haga una obra conmigo. Os ruego, pues, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que sea santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted aquí presente es un culto racional a Cristo, presentando su cuerpo en sacrificio vivo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios esta mañana? Nos está transformando. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Lo está cambiando. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Me está renovando. ¿Qué es lo que está haciendo? Me estoy botando las plumas viejas. Amén. Por eso que el creyente ama congregarse. El creyente ama adorar a Dios. No importa cuán cansado esté, él va a adorar a Dios. Porque él sabe que tiene que presentar su cuerpo vivo. Porque el creyente que está dentro de él se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no te va a dejar. Si tú colocas el despertador en la mañana para que te despierte a las 7:30, tú a veces despiertas a las 7 o a las 6:30. Y dices, gracias, Señor. Puede que tu cuerpo no lo pueda mover, pero de repente hay algo que Dios hace. Y estamos aquí para adorarle, presentando vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, entre estas dos naturalezas, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es mejor estar aquí que estar durmiendo. Es mejor estar aquí que en la piscina. Es mejor estar aquí que en la playa. Es mejor estar aquí que en la nieve. Porque a algunos hermanos les gusta la nieve y ya no vienen a la reunión, mi hermano. Ahí le paso un aviso económico. Se van desviando sin darse cuenta. Y los días de reunión lo agarró la nieve ahora. Los días de reunión es cuando más trabajo tienen. Los días de reunión es cuando le dan más deseo salir. Y nos dan cuenta que el diablo está trabajando. Los mejores trabajos en mi tiempo, ¿sabes? Cuando el diablo me los daba, cuando tenía reunión. Y uno tiene que decir, no. Gracias, Padre. Porque tiene que aprender a hacer la diferencia en este ser llamado hijo y este ser que va muriendo.
que el diablo no gane esa batalla. Usted puede decir, el profeta estaba viejo y tenía esa batalla, porque este cuerpo siempre está peleando. ¿Ah? Este cuerpo siempre está razonando. Ahí está. Está razonando. Este cuerpo siempre tiene afecto. Hermano Flores no puede ir a la reunión el día domingo porque llegó mi mamá. El afecto. Hermano Flores no puede ir el día a la reunión porque el afecto. Si es un verdadero creyente, le dirá: mamá, papá, hijo, quédense aquí, está en la casa, yo vuelvo en 3 horas. Espérenme, si quieren cocinen, o yo les cocinaré la huerta, pero me espero. Estoy hablando de una verdadera oveja guiada por el Espíritu Santo. Una verdadera oveja guiada por el Espíritu Santo. Señor, si usted viene a trabajar mañana domingo, le voy a pagar doble. Una verdadera oveja guiada por el Espíritu Santo prefiere perder la doble cantidad que va a pagar, pero no perder lo que Dios le va a dar. Ah, pero usted dice, el hermano Flores no está en mis zapatos. Todos pasamos necesidad. Pero Dios permite para ver de qué lado nos vamos a parar. Y la bendición de Dios no puede llegar mientras que tú no aprendas a pararte. ¡Amén! ¿Lo crees? ¿Lo crees? Una verdadera oveja sellada con el Espíritu Santo no se va a transformar en un creyente egoísta. Porque él ama más a Dios que su cuerpo. Él ama más a Dios que su familia. Y él no quiere ni por nada deshonrar a Dios. Cuando Dios ve que tú te paras del lado de él, entonces Dios te bendice. Dios no le trajo la bendición mayor a Abraham hasta cuando él se separó. Se separó de una parte de la familia, pero se llevó a su padre, se llevó a su madre, se lo llevó con ellos, y Dios no lo pudo bendecir. Aunque Dios lo bendijo, Dios le dio, pero no le podía bendecir cosas mayores. Porque Dios le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela. Y de tu parentela, apártate. No, es que este hijo lo quiero tanto. Déjalo solo, si Dios lo va a traerlo. No lo va a traer tú. Si tú estás orando, si tú estás diciendo, no se va a perder, hermano. Pero quiero que hayan callos aquí, mi hermano. No calles la lengua. ¿Lo crees o no crees? Ah, dice algunos chicos, ah, que mi mamá no me quiere y me deja botar. Bueno, ellos lo que ya creen, pero no saben que Dios está lidiando. Ah, el hermano Flores no me quiere, por eso que la casa no me deja fumar. Oh, el hermano Flores ya no me quiere porque no me deja tomar. Bueno, ese es el lugar que Dios me dio.
¿Cómo usted va a permitir que fumen en su casa? Así es, mi rey. ¿Cómo va a permitir a usted que bailen en su casa? Ya dígame a ver, fumar. Si ese perímetro es el lugar que Dios nos dio, no lo vamos a pervertir, lo vamos a hermano. Amén. Por eso que Dios a veces no nos puede bendecir más, porque nosotros nos estamos totalmente separados. Amén. Y estoy hablando para usted y para mí. Amén. Amén. Dios nos podía bendecir más. Así es, mi Señor. Prosperar más en la palabra. Amén, amén. Y a veces no nos prospera más. Es porque nosotros no nos estamos comportando como ovejas. Amén, amén, amén. Póngase de pie. Amén. No son las grandes cosas glamurosas de las cuales pensamos, pero son las cosas sencillas en las que Dios es tan real, la simplicidad. Así que le agrada a Dios revelarse y luego esconderse. Luego esconderse y revelarse en pequeñas cosas sencillas. Esto es, se les pasa por encima de la cabeza al hombre. Porque si ustedes dirían, ¿por qué un Dios justo haría eso? ¿Por qué un Dios injusto permitió que los leones se los comieran? ¿Por qué un Dios injusto permitió que le entraran la lanza? ¿Por qué un Dios injusto permitió que Pedro fuera crucificado al revés? ¿Por qué un Dios injusto permitió que a Pablo le cortaran la cabeza? El intelecto tiene cosas que no las puede explicar. Es porque el hombre fue hecho en el principio no para arreglárselas por sí mismo. Un hombre fue hecho para depender completamente de Dios. Por esa razón somos comparados a los corderos. Amén. O a las ovejas. Amén. Una oveja no puede guiarse a sí misma. Amén. Ella tiene que tener un líder. Amén. Y el Espíritu Santo nos debe guiar. Amén. Así que el hombre es hecho de esa manera. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto le damos gloria y honra? Amén. Y un varón, vi un reportaje, y un varón necesitaba pastores para guiar sus ovejas. Y vio que en Chile estaban mezclados las razas. Porque las razas no son totalmente obedientes por la mezcla. Entonces estaba en Magallanes, estoy hablándole. Le quedó una sola cosa: ir a Argentina, conseguir perros de raza y traerlos para acá y enseñarles. Porque los perros de acá no le obedecían todo, porque eran mezclados. Amén. Y yo me gustó. Tiene que ser perro de raza. Amén. Lo cual significa que usted y yo, que tenemos mezcla española, tenemos mezcla de indio, Dios no puede trabajar mucho con nosotros, porque tenemos nuestras propias ideas. Amén.
tiene que ser hombre de raza. Por eso tiene que cambiar nuestra raza. Y él tiene que cambiar esta raza de aquí afuera y colocar su raza. Porque Dios está formando una nueva creación. Porque el de aquí afuera tiene mucha mezcla. Pero él tiene una sola. Él no es judío ni es gentil. Amén. Por eso que Dios tuvo que venir y engendrarse en María. Alguien de su propia raza. Que no dura mezcla. Dios le guíe, mi hermano. Dios nos ayude. Dios sea guiándonos. Es porque el hombre fue hecho en el principio no para arreglárselas por sí mismo. Un hombre fue hecho para depender completamente de Dios. Por esa razón somos comparados a los corderos o a las ovejas. Y una oveja no puede guiarse a sí misma. Ella tiene que tener un líder. Y el Espíritu Santo nos debe guiar. Él. Si Él no está aquí, yo como humano voy a fallar. Pero si Él está aquí, seremos más que vencedores. Él será nuestro verdadero líder. Él, su raza no está mezclada. Se puede sujetar. Pero cuando la raza no es tan puras, no se puede sujetar. Siempre nace un bichito. Me gustó, hermano. El documental. Ah, usted dice, mi apellido es griego. Se goza porque es griego. Ah, no, mi apellido es por Flores español. El otro, mi nombre. Y puras mezclas. Pero Dios tiene que cambiarnos. Amén. Porque si estamos aquí, Dios tiene que hacer más. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. No pensaba ni meditaba, Padre, ni lo había pensado en nada lo que tú nos hablas esta mañana. Pero estoy contento y agradecido porque tú me has hablado esta mañana. Estoy contento esta mañana, Señor, porque tú has venido a corregirme. Y nosotros nos sentimos contentos y agradecidos porque no estamos mirándonos a nosotros mismos. Estamos mirándote a ti, Padre. Cada hermano, cada hermana que ha venido esta mañana, cada hermano que ha estado conectado alrededor del mundo, Padre, seas tú bajando, Padre. Como yo le decía a un hermano, mi única necesidad más grande es poder presentar la palabra, el mensaje, ojalá lo más puro que sea posible. Que no haya ni una mezcla, Señor. Sea tal, como dijo tu siervo, digan lo que las cintas dicen. Porque no soy yo, era Él hablando, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Si algún hermano o hermana ha venido enfermo, sánalo para tu gloria. Si algún hermano o hermana está con preocupaciones, tú eres nuestro descanso. Tú eres nuestro refrigerio. Si algún hermano
o hermana, como he visto, algunos han sido cortados de su trabajo. Tú serás el Dios que proveerá, Padre. Tú no nos vas a dejar así a medias, Señor. Porque estamos mirándote a ti, Padre. Tú eres mi pastor, Señor. Tú eres mi guía. Tú eres mi absoluto. Y ayúdame a sujetarme a mi absoluto. Ayuda a sujetarme a tu palabra. Ayuda a no engrandecerme, sino que ayúdame, Señor, a ser sencillo y humilde, como dijo tú, Señor. Sin mí nada podéis hacer. Gracias, dele gracias, mi hermano. Alábele. Dele gracias, mi hermano. Si algo no ha estado haciendo bien, dígale, Señor, ayúdame, perdóname. Mi carne, mi cuerpo me han sacado fuera de lugar. Pero tu palabra ha venido a corregirme, Señor. Tu palabra ha venido para enderezarme. Oh, te amamos y te bendecimos. Oh, estamos muy agradecidos, Padre. Tuya es la gloria. Tuya es la honra. Tuya es la alabanza, Padre. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Oh, aleluya. Aleluya. Cantemos, mi hermano, mientras mi hermano dan gracias. Oh, que nada lo saque fuera del lugar, mi hermano. Oh, aleluya. Gracias, Padre. Necesitaban tanto, Padre. Yeah.
gracias, gracias. Señor Jesús, te damos las gracias. Permítenos que al regresar a nuestro hogar, tu Espíritu Santo vaya con nosotros y nos recuerde lo que no hemos entendido. Señor, te amamos y te bendecimos. Cada hermano, cada hermana que ha venido esta tarde y ha estado aquí con nosotros, seas tú bendiciéndole, Padre. Seas tú multiplicándole. Y si no tuviera nada en su hogar para comer en este día, tú eres un Dios que nunca nos vas a dejar sin nada. Tú eres Jehová Jireh, Padre. Tú estás presente. Tú eres el Creador. Tú puedes crear pan donde no hay pan. Tú puedes crear comida donde no hay comida. Tú puedes sacar de alguien que tiene, Padre, y llevar, porque tú eres un Dios maravilloso. Te amamos, te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Cada hermano, cada hermana que esta mañana ha venido, Padre, seas tú bendiciéndole, Padre. Seas tú prosperándole. Y al salir por estas puertas, tu Espíritu Santo se vaya con nosotros. Y los hermanos, las hermanas que han estado sintonizándonos alrededor del mundo y que puedan ver que tu palabra puede hacer algo para ellos, permítele que ellos siempre puedan mirar que sin Dios nada somos. Dios es nuestro Dios. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Y dijo Dios, la gloria no es de los hombres. Toda la gloria sea dada a Dios. Te amamos y te bendecimos. Al salir por esta puerta, guíanos, guárdanos de todo peligro, de toda potestad, sabiendo que el enemigo anda suelto, Padre, y anda como león rugiente. Pero tú nos cuidarás, Señor, y no permitas que nos salgamos de tus pasos, de tu palabra, Padre. Te damos las gracias este día por los cánticos, por las oraciones, por todo, Padre, porque podemos estar aquí. Eres un Dios maravilloso. Gracias, gracias. Todo lo entregamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Saluda a su hermano. Saluda a su hermana. Amén. Amén. Vamos cantando un corito. Thank you.